Como se menea la flor de Patilla, así se menea la mujer de Barranquilla. Tamarindo seco.
concierto. Simplemente al señor alcalde, a la doctora Mabel, al SENA, al Ministerio de las TICs, felicitaciones muy sinceras porque esta alianza productiva permite que ya 1.300 ciudadanos de este querido municipio de Ginebra sean digitales. De verdad que mil felicitaciones, se abren muchas oportunidades, aprovechenlas porque definitivamente a veces las oportunidades no son sino una sola vez y ustedes ya lo lograron. Por ello, Confandi los saluda, los felicita y dada la importancia del evento, se vincula con un regalo muy especial para todos ustedes y es traer a este bello municipio la Sinfónica de Cali con este concierto que a continuación escucharemos. Un aplauso para ellos y felicitaciones a todos ustedes. Primero que todo queremos agradecer a Confandi, que es uno de los patrocinadores de la Orquesta Filarmónica, que hace posible que nuestra institución esté esta noche aquí con ustedes. Y vamos a tocar un pequeño fragmento donde los violines son protagónicos, un pequeño fragmento de la Sexta Sinfonía del gran compositor ruso Tchaikovsky. Dentro de los, por ahí, 6 meses, Ginebra va a tener un punto Vive Digital. Es un programa del ministerio donde ofrece el servicio del internet totalmente gratis a la comunidad. Pero no solamente el internet, es un espacio de 200 metros cuadrados aproximadamente, donde hay 4 zonas. La primera zona es una zona de entretenimiento, donde van a encontrar 3 pantallas planas, Xbox, Wii, PlayStation, de la última generación, son los últimos aparatos en el mercado. El joven del estrato 1 no tiene nada que envidiarle al joven del estrato 6, que son los mismos. Tendrá otra zona donde se podrán hacer capacitaciones con tableros digitales, la última tecnología. La tercera zona será la zona de internet, aproximadamente 32 computadores portátiles con internet, donde la comunidad puede ir y puede acceder al punto digital y aprender, como ustedes aprendieron, a navegar en internet, manejar Word, manejar PowerPoint, para ser más competitivos. Y por último, tendrá una zona de gobierno en línea, donde el gobierno nacional quiere que la ciudadanía intervenga con ellos, pero a través del internet. Dejemos ya el uso de papel, dejemos las largas filas. Ya si tenemos alguna queja, no tengamos que llamar, mandar cartas, sino que directamente, usando un computador, en escasos segundos, ya podremos decir cuál es la queja que tenemos. A todos los graduandos, comunidad en general, a los compañeros de la mesa, a la Orquesta Filarmónica del Valle,
Gracias por estar aquí acompañándonos en esta noche tan especial. Por razón y convicción personal y hoy, por supuesto, desde la administración municipal que presido, dar especial énfasis al desarrollo y crecimiento humano, ofertando diferentes posibilidades lúdicas y de formación técnica y tecnológica que nos permitan crecer, ser más competitivos, conocer a través de los sistemas de cómputo, así sea desde escribir una nota, un cuadro de Excel, una presentación en PowerPoint, o ir mucho más allá y comunicarnos a través de la internet, participar en una videoconferencia, hacer un negocio y, por qué no, una consulta médica. Son parte de las miles de posibilidades que nos pueden brindar los sistemas de información. Ginebra y su gente, ustedes todos, son parte de este gran propósito: formarnos para competir, para comunicarnos, para estar mejor, para insertarnos en ese nuevo mundo y así al presente y al futuro. Qué digno y honroso de verdad para Ginebra tener hoy 700 nuevos ginebrinos como ciudadanos digitales, que sumados a los graduados en diciembre del 2012, hoy son 1.380. Qué orgullo, de verdad. Mil felicitaciones por el esfuerzo, por el tiempo dedicado. Es esta la Ginebra que queremos, grande, pujante, creciente, con las mejores gentes, cultas y amables. Así unos pocos digan que no hacemos nada, qué ciegos, y ustedes graduandos que son seres humanos, personas de todas las edades, etnias, cultos y propósitos en la vida, pero que vivimos bajo el mismo cielo. Este curso, por supuesto, por la trascendencia y la acogida que ha tenido, por las necesidades de nuestra comunidad, tiene que quedar institucionalizado para que de manera permanente Ginebra, Costa Rica y sus veredas y otros corregimientos se sirvan de él. Y si a este nuevo rol que hoy han adquirido ustedes le sumamos lo que estamos haciendo en pintura al óleo, en modistería, en salón de belleza, manualidades, muñecos navideños, percusión folclórica, danzas, pedicure, manicure, infinidad de formación y capacitación producto de las necesidades de nuestra comunidad que estamos brindando. Y qué decir, por supuesto, del deporte, la masificación del deporte para niños, adultos y jóvenes, por supuesto. Y ese otro orgullo que tenemos nosotros, ¿cuál es? La escuela Canto por la Vida, a través de la cual durante 19 años se viene preservando la música andina colombiana. Son de verdad múltiples actividades de índole de tipo social que venimos desarrollando, por supuesto, con el entusiasmo y la decisión de ustedes como comunidad, hechos que sin el cual no podrían realizarse.